¡Vienen las yeguas! Y yo confiando que Eliezer es un amigo, que Eliezer es un compañero de lucha. Ah, bueno. Y mira lo que ha estado haciendo Eliezer todo este tiempo. Lo que vais a ver a continuación es duro, es muy duro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que comience la función! ¡Ay, virgencita la caridad! Y yo no sé cómo tú puedes orinar ahí. ¡Óyeme! Eliezer, voy a empezar a valorar el cortar esta relación amistosa que hemos conseguido. No, en eso estamos de acuerdo. ¿Y en qué parte de la que no estamos de acuerdo? ¡Ay, caballero! ¡Qué cosa! Que no hay un respeto. Oye, Marco, te veo ahí contraído. ¿Tú estás haciendo ejercicio? Que veo ese pechote. Mira la nalguita de William Levy, Eliezer. Tú que estás en ese camino ahora. Yo no me imaginaba ni que se podía hacer otra cosa. ¿Esto qué? Oye, eso es una ofensa, por Dios. ¿Coño? Óyeme, mira, me has dejado, vaya que me... Yo que estaba durmiendo, me van a hacer 3 horas más porque, oye, tú eres una pastilla energizante. Tú eres una pastilla energizante. Guari, guari. Panganioni. Puta. ¡Ay! Y espérate, que aún no has visto nada. Oye, el que te ve no cree que pasaste por todo lo que acabas de pasar. Estás más lindo que antes. ¿Qué dijo? Estás más lindo que antes. Ah. ¡Descarada! Ellos, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué malos son! ¡Malos, malos, malos! Tranquilo, yo te quiero. Ellos no, porque ellos son malos, malos. Te oigo, te siento, William está presente. Es un gusto estar contigo aquí, a veces te extraño. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? A veces pasa los días y no me llama y mi corazón late. Porque mi corazón late. Bueno, pues déjame decirte que si para ti no vas a estar aquí, ven para acá, al estudio, porque sí, porque a mí el gusto mío sería estar allá en el yate contigo. Aquí. Aquí huele a boda, yo solo digo eso. Ya, es que imagínate tú. Señores, pero no hay un respeto ya. Mira Eliezer, la narguita que tiene William. Ay, oye, vamos a reunirnos todos. Richard me tiene ahí. Me tiene ahí. Ahí. Nalga y jabón, oye. Allá tú con tu pasión. Ahora sí viene lo chido. Digo que cuando te hablo. Yo te hablo así con la luz apagada. La última vez que fui, tenía como una bata así media transparentada. Oye, y se le veían unas nalguitas a Otaola. Yo no sé si él hace ejercicio o de alguna manera las desarrolla de alguna forma. Pero sí, impresionante las nalguitas de Otaola. Impresionante las nalguitas de Otaola. Búsquense una jeva. Bueno. Señores, que ahora ya yo no voy a poder caminar delante de Eliezer nunca más. Hay un juego que a mí me encanta, no sé si ustedes lo han hecho, que es enjabonarse las nalgas así la pareja y jugar así con las nalgas. ¿No han hecho eso? Tienen que hacer. Es una sensación. Aunque no tienen que tener mucha nalga, con un poquito de nalguita que ustedes tengan, una muelita y más o menos. Óyeme, pero qué rico. Da igual si lo haces así para los costados o para abajo y para arriba. Uno se agacha y el otro va a la ¡Qué risa! ¡Qué sueño! ¡Ustedes con su empeño! ¡Qué risa! ¡Qué sueño! ¡Ustedes y su dueño! Pasará por esa zona cuando la gente cruce el charco. Se vuelve una plata en piedra. Señores, qué clase de fiasco. No digo que sean todas, eso no está bien asegurarlo. Pero visto lo visto, el per cápita está bien alto. Pero tú no lo mereces. Sigue pagando, viste. A todo tu me que te fe. Al comandante con botica también. Págale. Págale.